por supuesto, César Martínez, del gran bagaje cultural que ha sido los poetas, familia querida también. En Las Vegas. Cantina se llama ese lugar. Las Vegas. Cantina. La vez el chico le dice, oye, fíjate que mi papá, antes de morir, dijo unas versadas. Que dicen así, dice, nacer es un sacrificio. Morir no tiene igualdad. Al ser supremo le aviso, no estoy de conformidad, aunque morir sea preciso. Digo, oye, pinche Chicolina, a ver, espérame tantito. Eso que estás diciendo es una canción, y enseguida me brotó así una canción. Y de ahí surgió El Solito, un son que hicimos. Hace 15 años, hace 15 años. ¿No? ¿Ah, sí? No, hace 20 años. En 1990. Voy a poner 1990. ¿Cuánto? Lo que pasa es que yo tengo un sentimiento joven y pierdo de edad. Me pierdo con facilidad. Pero vamos a hacer este son que se llama El Solito. Dedicado a los 30 años. Esa persona que trabaja. Voy a molestar, no los puedo entender. No los puedo entender. No los puedo entender. No los puedo entender. David, lo hicimos hace 20 años. ¿No? Hace 20 años. Hace 20 años. Y tiene 15 que no lo tocamos. Tiene 15 que no lo tocamos. Exacto. ¿Cómo empezamos este proyecto? Dice. A ver, empieza tú, a ver. Aplausos a tu papá. Por favor, para los maestros Francisco Ramírez López y David Navarro. Ya ven cómo tiene 15 años que no sabe cómo se llama. No, ¿para qué? ¿Por qué se llama? Eso sí. El día de la semana. ¿Cómo no recuerdan algo con esto? Thank you.
gracias. Gracias. David, David le cantó a Liliana y le cantó a Esmerino. Sus versos fueron paso a paso, en un verso bien definido. Nada más que ten cuidado ahorita porque ahí está su marido. Bueno, vamos a ver.